Gane quien gane, definitivamente has hecho historia, Melissa. ¡Qué show! Contanos, ¿cómo te inspiraste? Bueno, pues definitivamente en la producción de Mr. Bad me ayudó bastante. Creo que sin ellos no estaría aquí. Reche Longoria, Rafael,
Tercio, todos han apoyado y me han dado algo. Y definitivamente, gane o no gane, lo importante es que deje huella. Y saben que soy yo, Melissa Speed, mi San Salvador. Felicidades, Melissa. Como tú has dicho, ganes o no ganes, has hecho historia. Creo que es... mira, yo tengo 20 años de estar en esto y creo que es el show, digamos, más producido que he visto a nivel de aeróbico. Realmente, qué barbo. ¿Haces gimnasia olímpica o algo así? Honestamente no, sin embargo, las ganas de poder superarme y dejar una buena huella en el ambiente del transformismo es hacer algo más de diferente para que las personas sean, vengan y llamar la atención y que vean nuestros talentos en el escenario. Muchas felicidades.